Colombia en paz, Iniria, Guainía, es un destino turístico donde todos los visitantes pueden disfrutar de la selva, de los petroglifos, de la laguna, de los ríos, de los raudales. El departamento está dispuesto a compartir todo lo que hay en esta zona de Colombia. Los cerros de Madecure son uno de los secretos mejor guardados de Colombia. Con más de 250 metros de altura, las imponentes montañas Madecure, Pajarito y Mono son los centinelas de la selva verde y tupida de Guainía. Desde abajo, mientras se surca el río Inirida, los cerros sorprenden a los viajeros, pero la verdadera aventura está en escalar Madecure, desde cuya cima se tiene una vista privilegiada de la selva. Estoy haciendo un molde de un canasto, así se empieza como está ahorita y se va haciendo más grande hasta que dé punto donde se va a hacerlo para un canasto, un florero, unos bolsitos también se hace, unos aretes y unas cucharilleras. El primer renglón de la economía rural está basada en los peces ornamentales. Aún hacia la parte urbana hay mucha gente del pueblo que se mueve a buscar este tipo de peces para buscar el sustento de sus familias. Nosotros creemos que alrededor de unas 6.000 personas aquí en el Guainía dependemos casi de la pesca ornamental.